hello welcome to epg parshada spanish my name is nabil ansari and i teach spanish in the center of spanish portuguese italian and latin american studies in jawaharlal nehru university in new delhi we're in the paper entitled spanish language 2: Advanced." el presente módulo se titula la publicidad en este módulo vamos a ver la historia del origen de la publicidad los distintos tipos de publicidad y el lenguaje publicitario que se utiliza hoy en día. Nuestra sociedad se enfrenta a la publicidad a diario. La mayoría de las personas parece estar molesto por ello, mientras que un gran número de individuos también parece disfrutar de una buena risa en medio de un de la programación televisiva. James Laver, un historiador británico, describe ampliamente la publicidad durante el siglo XIX en los siguientes términos. La publicidad puede ser definido como cualquier dispositivo que primero detiene la atención del transeúnte y luego le induce a aceptar un intercambio mutuamente ventajoso. En otras palabras, se puede describir la publicidad como un mecanismo para conseguir la atención de una persona y, a continuación, persuadir a ese individuo a participar en algún tipo de acción y en última instancia comprar algún tipo de servicio o producto. Pero la publicidad institucional desde hace un siglo ha buscado construir la reputación corporativa sin apelar para las ventas. La publicidad política solicita un voto o una contribución y no una compra. Así que ya lo tenemos claro que la publicidad no siempre se dirige a la compra. Pero te sorprenderá saber que la publicidad no es un fenómeno de la sociedad capitalista o de consumo, sino que existía desde hace mucho. El anuncio más antiguo registrado por los historiadores de la publicidad se remonta tres mil años atrás los arqueólogos lo descubrieron en las ruinas de tebas y hoy se puede encontrar en el museo británico. Su texto dice así: el esclavo. Shem ha huido de la casa de su noble amo Apu, el Tejedor. Todos los buenos ciudadanos de Teba están invitados a participar en su búsqueda. El esclavo mide 1,55, es de complexión robusta y tiene ojos cafés. Se recompensará a la persona que proporcione datos para encontrar a Shem con, medir, con media moneda de oro. La persona que lo capture y lo devuelva a la casa de Apu, el tejedor, será recompensada con una moneda de oro. La casa de Apu ofrece las mejores telas de Tebas. Eulalia Ferrer Rodríguez, la historia de los anuncios por palabras. Madrid 1989, página 21. Los uh, competidores tempranos de la publicidad al exterior eran pregoneros empleados por los comerciantes para elogiar sus bienes. Pero fue el invento de Gutenberg de la prensa en 1450 que dio lugar a la producción masiva de carteles y circulares. El primer anuncio impreso en inglés fue un panfleto impreso en 1472. Fue ante todo un anuncio de un libro de oraciones para la venta. 200 años más tarde, el primer anuncio en el periódico apareció Ofreciendo una recompensa por encontrar 12 caballos robados. En el siglo XVII, anuncios aparecían con frecuencia en semanarios de Inglaterra. Estos anuncios llevaban simples descripciones de los productos y sus precios. Las Ilustraciones y el color aparecieron en los anuncios en el siglo XIX. La primera agencia de publicidad que fue creada por Volney Palmer en Boston en 1841 introdujo el sistema de comisión para el negocio, ofreciendo un descuento del 25% en el espacio del anuncio en los periódicos. NWIR ⁇ Sun se convirtió en la primera agencia de servicio completo en 1869. Una de las campañas publicitarias de gran éxito tempranos fue lanzado por la empresa fabricante del jabón Pierce. En el siglo XIX, Thomas Barrett, a quien muchos consideran el padre de la publicidad moderna, lanzó una serie de anuncios con niños, animales, flores y hermosas mujeres para promover los productos de la compañía. La aparición de nuevos medios de comunicación. Cuando los nuevos medios masivos de comunicación, la radio y el cine, se convirtieron disponibles en el mercado, en la primera parte del siglo XX, la industria de la publicidad rápidamente aprovechó de su alcance, extensión y popularidad. Este periodo de prosperidad llegó a su fin con la caída de Wall Street de 1929, seguido por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, una sola empresa podría patrocinar un programa de radio por una breve mención de su nombre. Más tarde, los derechos de patrocinio para un Show, se vendieron a varias empresas, una práctica que pronto se convirtió en la norma. Televisión. El mercado no abrazó la televisión inicialmente debido al alto costo de los aparatos de televisión y la falta de programación. Sin embargo, como la economía estadounidense mejoró, en la década de 1950, la popularidad de la televisión superó a la radio. Pronto, la industria la considera a la principal medio de la publicidad. Con el establecimiento de la cadena de televisión Dumont, la tendencia moderna de la venta de espacios publicitarios a varios patrocinadores se convirtió en una característica permanente de la industria de la televisión comercial en los Estados Unidos y de ahí empezó la publicidad moderna. Ahora vamos a hablar de los tipos de publicidad. Puesto que ya tienes una idea del origen y desarrollo de la publicidad, Sería interesante ver los tipos de publicidad que existen. La siguiente lista es una introducción a las tácticas de publicidad mediante las cuales los comerciantes venden sus productos. Periódicos. La publicidad en periódicos puede promover su negocio y la información de sus productos llegará a una amplia gama de clientes. Anuncios de visualización se colocan a lo largo del papel, mientras que los anuncios clasificados están bajo los encabezamientos de materia en un apartado específico. Revista. Publicidad. En una revista especializada puede alcanzar su objetivo de mercado con rapidez y facilidad. Lectores, sus clientes potenciales tienden a leer revistas en su tiempo libre y guardarlos por un tiempo considerable, dando a su anuncio unas múltiples posibilidades para atraer la atención. Las revistas generalmente sirven a los consumidores por grupo de interés, por ejemplo, las mujeres, los aficionados a coches, etc., y comercio por tipo de industria, negocio, por ejemplo, la hospitalidad. Las revistas generalmente no sirven a un área pequeña, por ejemplo, a una ciudad específica. Si su objetivo de mercado es solo un pequeño porcentaje de la circulación, entonces la publicidad no puede ser rentable. Radio. La publicidad en la radio es una gran manera de llegar a los clientes. Si el grupo de cliente a quien va dirigido su anuncio escucha una estación en particular, entonces la publicidad regular puede atraer a nuevos clientes. Sin embargo, el sonido tiene sus limitaciones. Los oyentes pueden tener dificultades para recordar lo que han oído ya veces y a veces el impacto de la publicidad por radio está perdido. La mejor manera de superar esto es repetir su mensaje con regularidad, lo que aumenta los costos de manera significativa. Si usted no puede permitirse el lujo de transmitir el anuncio de manera regular, es posible que la publicidad por radio no genera buenos Resultados. Televisión. La televisión tiene un amplio alcance y la publicidad de este modo es ideal si se abastece de un mercado grande en un área grande. Los anuncios de televisión tienen la ventaja de la revista, el sonido, el movimiento y el color que puede persuadir a un cliente para comprar su producto. Son particularmente útiles si se necesita para demostrar cómo funciona su producto o servicio. La producción de un anuncio de televisión y luego comprar un espacio publicitario es generalmente caro. La publicidad se vende en unidades, por ejemplo, 20, 30, 60 segundos, y los costos varían de acuerdo a el espacio de tiempo, el programa de televisión, canal nacional o regional, si se quiere comprar sports publicitarios en múltiples redes. Directorios. Lista de directorios de empresas por nombre o categoría, por ejemplo, directorios um, telefónicos de páginas amarillas. Los clientes que refieren a los directorios ya han decidido comprar, solo tienen que decidir de quién comprar. La principal ventaja de los directorios en línea Comparado con los directorios impresos, es que si cambia el nombre comercial, dirección o número de teléfono, se puede fácilmente actualizarlo en el directorio. También se puede agregar nuevos servicios o información sobre el negocio. Publicidad al aire libre y en tránsito. Ahí Muchas maneras de hacer publicidad al aire libre y en tránsito. Vallas al aire libre pueden ser señales de la carretera o vallas en los estadios deportivos. La publicidad en tránsito puede ser carteles en autobuses, taxis y bicicletas. Las grandes vallas publicitarias pueden transmitir su mensaje con un gran impacto. Si los mismos clientes pasan la cartelera todos los días en su viaje al trabajo, es probable que sea el primer negocio que piensa cuando quiere comprar un producto. Incluso, el más grande de las carteleras generalmente contienen una cantidad limitada de información, de lo contrario pueden ser difíciles de leer, incluyendo su dirección de Internet hace que sea fácil para los clientes durante el seguimiento y saber más sobre su negocio. La publicidad al exterior puede ser muy caro, sobre todo para los lugares privilegiados y vallas publicitarias. Correo directo, catálogos y folletos. El correo directo significa escribir directamente a los clientes. Cuanto más precisa sea la lista de correo o área de distribución, más de se llega a los clientes. Un enfoque sobre correo directo es más personal ya que se puede seleccionar a su público y planificar el tiempo para convertirles en clientes. Una forma rentable de correo directo es enviar sus boletines o volantes electrónicamente a una base de datos de correo electrónico. También se pueden uh, distribuir catálogos, folletos y prospectos en su área de orientación. Incluir un folleto con el correo directo es una gran manera de dar a un cliente interesado más información sobre sus productos y servicios. Online. Estar en el Internet puede ser una manera rentable para atraer nuevos clientes. Se puede llegar a una audiencia global a un bajo coste. Muchos clientes emprenden una investigación en línea antes de decidir de quién comprar. Un sitio web bien diseñado puede atraer a los clientes a comprar de un comerciante particular. Número de maneras en las que se puede promover el negocio en línea a través de la publicidad de pago o al mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda. Otras. Formas de anunciar un negocio en línea incluyen la promoción de los productos o servicios en los sitios de las redes sociales, en los blogs y los motores de búsqueda y otros sitios web que visitan la gente. A continuación, hay unos términos relacionados con el mundo publicitario. Campañas publicitarias. Una serie coordinada de anuncios vinculados con una sola idea o tema. Una campaña de publicidad se transmite normalmente a través de varios medios de comunicación. Pone en marcha estrategias de marketing con el objetivo de dar a conocer un producto o servicio determinado que a veces puede estar dirigido a un segmento particular de la población. Campañas publicitarias pueden durar desde unas pocas semanas hasta meses y años. Eslogan. El eslogan o lema publicitario es un texto breve y conciso que tiene como finalidad de forzar la publicidad de una marca o producto al motivar su compra o uso y que se refiere, caracteriza y compañía a una marca siempre en un anuncio. Spot el anuncio de televisión de 15, 30 o 60 segundos en el que deben des destacar el producto que venden de la mejor manera posible para atraer la atención del público. Espacio publicitario. Es un espacio en el que se pone eh, un anuncio pueden ser páginas de un periódico o revista, el tiempo de la pausa en los programas de la televisión, las vallas o las páginas de Internet. Logotipo. El gráfico representativo por el que se reconoce una marca. Sapping. La acción realizada por los telespectadores que consiste en cambiar los canales de televisión con frecuencia y ese fenómeno no es bueno para los anunciantes porque no ven los anuncios. Anuncios o ofertas no solicitadas en el correo directo o correo electrónico. El lenguaje publicitario. El lenguaje publicitario es de suma importancia porque en él recae la responsabilidad de atraer al público para que el anuncio llame la atención del público. El lenguaje de la publicidad es, por supuesto, por lo general muy positivo y hace hincapié en por qué un producto se destaca en comparación con otro. Además, es muy sencillo y Emotivo. Las frases son cortas y el anunciado es breve y conciso. Es persuasivo. Un estudio del vocabulario utilizado en la publicidad enumeró los adjetivos y los verbos más comunes en orden de frecuencia. Ellos son los primero los adjetivos: nuevo, bueno, mejor, gratuito, fresco. Delicioso, completo, seguro, limpio, maravilloso, especial, fino, grande, gran, verdadero, fácil, brillante, adicional, seguro y rico. Los verbos son hacer, ser, dar, tener, ver, comprar, venir, Ir y descubrir, conocer, poder, mirar, necesitar, amar, usar, sentir, gustar, elegir, tomar, iniciar o empezar y probar. A continuación hay tres anuncios. Nos puede decir qué modo verbal utilizan en cada caso. El tiempo verbal más utilizado es el presente y el modo más empleado es el imperativo y el indicativo. A continuación veremos unos anuncios. A veces los anuncios generan mucha polémica por su contenido, por su historia que tratan. A veces el anunciante quiere que haya polémica para que más gente vea y el producto tenga más visibilidad pero a veces se pasan de los límites de lo permisible o ético y refuerzan los estereotipos. Existen anuncios en los que las mujeres son objetivadas y nos dejan con un mal sabor en la boca. La publicidad se ha convertido en un medio muy impactante que desempeña un rol muy importante en moldear la mente del público. Así que se formuló un código ético de la publicidad en España para asegurar que se autorregulen y no elaboren productos publicitarios que pueden ofender a la sociedad en general. La organización que la formuló se llama Autocontrol, que es la Asociación de Anunciantes agencias y medios con sede en España creada para promover la autorregulación de la publicidad. A continuación vemos el código 1. Valor de publicidad. Ninguna comunicación publicitaria deberá desmerecer del servicio que la publicidad rinde al mercado a cuyo buen funcionamiento se ordena. 2. Respeto a la legalidad y a la Constitución. La publicidad debe respetar la legalidad vigente y, de manera especial, los valores, derechos y principios reconocidos en la Constitución. 3. Interpretación de los anuncios publicitarios. El jurado se encargará de analizar un mensaje publicitario y tomará en consideración la perspectiva de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz dentro del círculo de destinatarios a los que se dirija la publicidad. 4. Buena fe. La publicidad no deberá constituir nunca un medio para abusar de la buena fe del consumidor. 5. Explotación del miedo. La publicidad no ofrecerá argumentos que se aprovechen del miedo, temor o supersticiones de los destinatarios. Los anunciantes podrán recurrir al miedo siempre proporcionado al riesgo para alentar un comportamiento prudente o desalentar acciones peligrosas, imprudentes o ilegales. 6. No incitación a la violencia. La publicidad no incitará a la violencia ni sugerirá ventajas en las actitudes de violencia. 7. No incitación a comportamientos ilegales. La publicidad no incitará a comportamientos ilegales. 8. Respeto al buen gusto. La publicidad no deberá incluir contenidos que atenten contra los criterios imperantes del buen gusto y del decoro social, así como contra las buenas costumbres. 9. Prácticas peligrosas y seguridad. La publicidad no deberá alentar prácticas peligrosas salvo cuando lo haga en un contexto en que precisamente pueda deducirse que fomenta la seguridad. 10. Publicidad discriminatoria. La publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación ya sea por razón de raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual, ni atentará contra la dignidad de la persona. En particular, se evitarán aquellos anuncios que puedan resultar vejatorios o discriminatorios para la mujer. 11. Derecho al honor. La publicidad ha de respetar necesariamente los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 12. Respeto al medio ambiente. La publicidad no incitará ni alentará comportamientos que perjudiquen el medio ambiente. A continuación veremos un anuncio viola algún código y este es ético lo que muestra. Ahora vamos a habla de la publicidad engañosa. No todo lo que brilla es oro, conocemos este viejo refrán, y por eso es muy importante no fiarse mucho de los anuncios, ya que no es verdadero todo lo que dicen. El lenguaje se basa en la exageración y los anuncios exageran mucho la utilidad o ventaja de su producto y ocultan sus defectos con el fin de venderlo. Es esa publicidad que nos engaña y se llama la publicidad engañosa que se define como la publicidad que de cualquier modo, incluyendo su presentación, induce o conlleva a errores a sus receptores, pudiendo dañar su comportamiento económico o perjudicar a un competidor. Es además la publicidad que silencia datos relevantes de los bienes, actividades o servicios cuando dicho descuido conduzca a error de los destinatarios. Entonces en este módulo hemos visto la historia del origen de la publicidad, los distintos tipos de publicidad, el lenguaje publicitario utilizado, los verbos y adjetivos más utilizados y el concepto de la publicidad engañosa pues para ver más tienes que referir tienes que ver el uh, e-text que tiene más información y más preguntas gracias